Cuando un hombre encontró un pájaro indefenso en el suelo, se abalanzó para salvarlo. Sin embargo, lo que encontró demuestra que el gobierno utiliza algunas de las cosas más extrañas para operaciones encubiertas. En este video vemos 10 de ellas, desde una libélula robot hasta un ovni espía. Este video demuestra que el gobierno está en todas partes. Amazing. Woohoo. 10. Insectóptero. Si se observan los insectos, es fácil pensar que se trata de otra libélula cualquiera que vuela por allí. Pero lo que ves aquí es una de las posesiones más preciadas de la CIA, al menos en la década de 1970. El gobierno estadounidense estaba obsesionado con el uso de animales para espiar a otras naciones en aquel entonces. La libélula era el candidato perfecto. Podía volar a algunos de los lugares más cerrados y escuchar información importante mientras el enemigo charlaba. Solo había un problema. Los insectos no son exactamente material de espionaje, y no se les podía entrenar para que escucharan las conversaciones o incluso dirigirlos para que volaran a la zona enemiga. El gobierno estadounidense lo entendió, así que construyó la siguiente cosa mejor: el insectóptero, o a veces llamado insectocóptero. Era un vehículo aéreo tripulado equipado con cámaras de última generación. En la cabeza de esta falsa libélula se escondía un micrófono del tamaño de una cuenta, junto con un mini motor que podía volar 198 metros durante 60 segundos, mientras era controlado a distancia. Sin embargo, la CIA nunca llegó a desplegar el insectocóptero, por mucho que lo intentara. 9. Platillo volante. Solo hay una manera de reaccionar ante esta imagen, y es exactamente como reaccionó el hombre de Liverpool que tomó la foto, en un literal shock. Paul Hutton estaba paseando con su madre por un parque del Reino Unido cuando notó que algo parpadeaba en el cielo. Luego de mirar a su alrededor, vio un pequeño objeto negro moviéndose por el cielo. Al principio pensó que era un globo meteorológico, pero después de que algunos críticos lo comprobaran, se dieron cuenta de que había muchas posibilidades de que fuera uno de estos. Sí, eso es exactamente lo que crees que es, un ovni. Excepto que este no es tu teoría de conspiración regular. Ovni, esto es real. Mientras todo el mundo estaba ocupado especulando si los extraterrestres existían, las agencias gubernamentales estaban construyendo sus platillos volantes. El canadiense Jack Frost construyó la nave para los Estados Unidos, que necesitaban una plataforma de reconocimiento subsónica que pudiera llevar rápidamente tropas al frente. El platillo puede despegar sin necesidad de una pista de aterrizaje, planear por debajo del radar enemigo y escapar de los cazas que se acercan a velocidades supersónicas. 8. El pez robot. Conoce a Charlie. Charlie no es necesariamente grande y no tiene ninguna propiedad física que lo distinga de otros peces. Sin embargo, Charlie es un pez único. Eso es porque Charlie no es un pez en absoluto. Es un vehículo submarino no tripulado, creado también por la CIA, y fue diseñado en los años 90 para recoger señales submarinas de naves enemigas. No se sabe mucho sobre las especificaciones de Charlie, pero sabemos que venía equipado con un casco de presión, un sistema de lastre y un sistema de comunicación en la parte central de su cuerpo, y un sistema de propulsión en la cola. Aunque era mucho más pequeño que un pez real, Charlie tenía el mismo aspecto y se movía exactamente igual que un siluro de verdad, balanceando su cuerpo y su cola mientras se desplazaba por el agua. Aunque se rumorea que Charlie estuvo involucrado en varios proyectos de espionaje, los detalles de estas operaciones encubiertas siguen siendo clasificados. 7. Pistola de lápiz de labios. Los pintalabios se asocian más con la belleza que con el material de guerra. Si no los encuentras rebotando en los bolsos, los encontrarás olvidados en los cajones del escritorio. Nunca sospecharías de ellos, si fueras un soldado en busca de armas potencialmente peligrosas. Precisamente por eso, la KGB, la Agencia Secreta de Inteligencia Exterior y Seguridad Interior de la Unión Soviética, creó este singular lápiz de labios. Esta barra de labios
que ocultaba una pistola de 4,5 milímetros capaz de disparar una sola bala de calibre 177, era tan atractiva como mortal. El arma fue tan eficaz durante la guerra que recibió el apodo de el beso de la muerte. Durante años, los soldados y espías enemigos oyeron hablar de ella, pero nunca pudieron encontrarla ni verla en acción, principalmente porque por lo general habría hecho su trabajo antes de que nadie supiera que estaba allí. No fue hasta 1965 cuando se descubrió en Berlín Occidental, en un puesto de control americano, antes de que el gobierno estadounidense supiera a qué se enfrentaba. Para entonces ya era tarde. El beso de la muerte había acumulado varios cadáveres a su paso. 6. Paraguas búlgaro. En 1978, el desertor búlgaro Georgi Markov se dirigía a su trabajo en Londres cuando sintió un fuerte pinchazo en el muslo. Un hombre extranjero intentó abrir su paraguas detrás de él, pero de alguna manera le pinchó. Rápidamente se disculpó y se apresuró a tomar un taxi. A Markov no le pareció gran cosa y pensó que ese era el final. Esa misma noche, el escritor enfermó gravemente. Unos días más tarde falleció de lo que los médicos sospechan que es un envenenamiento por ricina. Un médico forense encontró un diminuto gránulo de menos de 2 milímetros de diámetro en su pierna. Resultó que el paraguas no era un paraguas normal, sino que había sido transformado en una pistola que podía disparar un perdigón lleno de veneno. Los investigadores descubrieron más tarde que el KGB había apuntado a Markov. Fue la primera vez que se utilizó la pistola paraguas para llevar a cabo un asesinato de espionaje, pero no fue la última. Con el paso de los años, la leyenda de la pistola paraguas creció y desde entonces se ha convertido en un elemento básico de la guerra encubierta. 5. Delfín espía. Los delfines son unos de los animales más inteligentes del planeta. Son nadadores rápidos, astutos y viciosos cuando lo necesitan, lo que los hace idóneos para el trabajo de un espía. Si hay algo que hemos aprendido hasta ahora de este video, es que los gobiernos pueden utilizar cualquier cosa como espía, incluso a los viejos y buenos delfines. En agosto de 2015, la Marina de Hamas, en colaboración con las autoridades iraníes, capturaron un delfín frente a la costa de Gaza. Se dice que el delfín se encontró buceando entre las olas y practicando una excelente ecolocalización cuando los oficiales notaron sus movimientos sospechosos. Al principio pensaron que se trataba de un delfín perdido. Sin embargo, al capturar al animal, descubrieron que estaba equipado con una cámara y un dispositivo de vigilancia submarina, capaz de disparar pequeñas flechas. Los iraníes afirman que el delfín fue enviado por la agencia de espionaje israelí, el Mossad, para recoger imágenes sobre su entrenamiento naval. Sin embargo, los israelíes se han negado a comentar el asunto. 4. Tinta invisible. En 1915, el espía alemán Anton Kupferle llegó a Liverpool procedente de Estados Unidos bajo la apariencia de ciudadano americano y comerciante de lana. Había hecho el viaje varias veces y habría pasado sin problemas de no ser por una mujer que revisó sus cosas. La identidad de la mujer estaba protegida y se refería a ella principalmente como Miss Elliot. Ella descubrió que si bien la carta de Anton contenía efectivamente detalles comerciales a varias direcciones en los Países Bajos, escondidos dentro de los mismos documentos, había escritos secretos que revelaban información sobre los sistemas de defensa del Reino Unido. El descubrimiento llevó a muchas detenciones y a desentrañar una red de espionaje que enviaba detalles de los envíos y movimientos de las tropas británicas a los gobiernos alemanes. Finalmente encontraron el método, y era tan sencillo que resulta casi vergonzoso. Los espías mojaban un pincel en zumo de limón y escribían la información en un papel. Una vez que se seca, escriben el mensaje de distracción en él. Cuando el destinatario recibe el papel, solo tiene que acercarlo a la llama de una vela o una bombilla. El calor hará que el zumo de limón se vuelva marrón, revelando el mensaje oculto en el papel como por arte de magia. 3. Bicho del tocón del árbol. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos se enzarzaron en una batalla de espionaje.
Cada país quería tener una ventaja sobre el otro, desarrollando tecnologías que les permitieran vigilar. El resultado es una afluencia de tecnologías de espionaje nunca vistas, que llevan el espionaje a un nivel completamente nuevo. Una de ellas es el Three Stump Bug, dirigido por la administración Nixon. Estados Unidos desarrolló este bicho de vigilancia para espiar una base aérea soviética. Este aparato es un dispositivo de escucha sellado en un tocón de árbol artificial. Fue desarrollado en los bosques de las afueras de Moscú, donde interceptó las señales de comunicación. El tocón funcionaba con energía solar, lo que significaba que no requería ningún tipo de cambio de batería arriesgado. Aunque el tocón parecía opaco, era transparente, lo que permitía que la luz solar lo atravesara para cargar las baterías. Por desgracia, a pesar de su ingenioso disfraz, la KGB acabó descubriendo y destruyendo el dispositivo. 2. Moneda encubierta. En junio de 1953, un repartidor de 14 años llamado Jimmy Bossard hacía la ronda en Nueva York cuando su cliente le pagó con un puñado de monedas. Bossard pensó que una moneda parecía un poco extraña, así que la separó del resto y la examinó. Efectivamente, la moneda era más ligera que el resto. Tiró la moneda al suelo y se partió por la mitad. Tras informar a las autoridades, los agentes federales determinaron que la mitad de la cara de la moneda era de 1948, mientras que la otra cara se había acuñado en algún momento en 1942. También descubrieron un pequeño agujero perforado en la moneda, que escondía una microfotografía con una serie de números. Criptólogos y descifradores de códigos lo intentaron, pero no pudieron descifrar el código. Los científicos y las agencias de inteligencia intentaron sin éxito resolverlo durante años. Y el caso se enfrió hasta que 4 años después, un hombre que había sido espía se entregó. Reveló que la KGB había desarrollado el artilugio y otros para enviar mensajes secretos. 1. Pájaro dron. Imagínate esto. Estás observando un pájaro que vuela por el cielo. De repente se lanza hacia el suelo, así que corres hacia él para ayudarle a levantarse. Solo que cuando llegas no te encuentras con un pájaro. En su lugar te encuentras con esto. ¿Qué es?, te preguntas. Bueno, se trata de un dron disfrazado de pájaro, cortesía del gobierno somalí. El dron metálico de color negro se estrelló y fue descubierto en la capital somalí, Mogadiscio, en 2016. Con sus amplias alas y sus largas plumas de la cola, el cuerpo del dron fue perfectamente diseñado para imitar a un halcón y así no llamar la atención. Y lo hace a la perfección. Las únicas partes visibles del dron son las dos hélices delanteras que sirven para impulsar el aparato. Cuando vuela a gran altura, solo los observadores de aves expertos podrían distinguir entre el pájaro y un dron. Y eso si se fijan bien, aunque el consenso general es que pertenece al gobierno somalí. Nadie lo ha reclamado y su origen sigue siendo misterioso hasta la fecha. ¿Qué crees que estaba espiando el pájaro no tripulado antes de estrellarse? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.